dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Ya estamos aquí de vuelta, seguimos con Cifuentes analizando lo que fue esa derrota ante el Hércules de Alicante. Vemos cómo lo analizan también otros medios de comunicación, cómo amanecían hoy los principales rotativos de la provincia, así que echamos un vistazo a esa revista de prensa, porque yo creo que la sensación es unánime y es, bueno, que no pudo ser, por no ser dura tampoco, ¿no?, en la valoración. Sí, la verdad es que yo la prensa la veo normal, tampoco ataca mucho ni... Bueno, yo creo... ¿No hay este año una prensa especialmente dura con el Cádiz? De momento no es momento tampoco. Por eso digo, margen, ¿no?, de la confianza, pero también, ¿no? Aparte que yo siempre digo cuatro partidos y la imagen del equipo no está siendo mala, no... Lo que pasa es que no se ha ganado ningún partido y se tiene solo dos puntos. Y aparte, que, hombre, que el equipo el año pasado, date cuenta, como tú, usted, estamos diciendo que eso es el bloque del año pasado prácticamente entero. El año pasado el equipo jugó bien, entonces darle también ese margen de confianza. Sigo pensando que nos falta un poquito más de no quiero decir... Ramón, pero yo eso me acuerdo cuando el 11 de Chapín en primera, y venga el 11 de Chapín, y nos lleva a segunda el 11 de Chapín. Yo creo que los fichajes se hacen para algo, ¿no? Y algo se podrá mejorar, ¿no? Bueno, eso de los fichajes se hacen para algo, los fichajes se hacen y después el entrenador decide si... Ya, pero yo pienso que los fichajes se hacen para mejorar lo que hay, ¿no? Pero ¿y si los que han venido no mejoran? Hay que echar al director deportivo. Pues... Que se... Hombre, ponga, es que así. Que se ponga el la fútbol, es que el que paga las consecuencias, el entrenador. Hombre, eso está claro. Y si tú ves al entrenador, o sea, tú ves cómo trabaja el equipo, que trabaja con orden... Que lo ves tú en los partidos, que el equipo no está, dice, es más, que tú lo ves que ese trabajo se traduce en el campo, lo que no se traduce son los goles. Y que los fichajes no juegan, el por qué, entonces habrá que preguntarle al director general, no, deportivo, perdón. Y el director deportivo te dirá porque el entrenador no los pone. Pero y si el entrenador te dirá, no los pongo, pues no son mejor que los que... Bueno, eso nunca lo dirá el entrenador. No lo va a decir nunca. Señores, lo que vamos, lo que estamos vemos, derivando ya. Por lo que vemos nosotros. Lo digo yo. Hombre, la verdad es que hasta ahora no han demostrado, solamente para mí, Álvaro Silva y Osbeche son los que han demostrado que pueden jugar en este once de momento. Hay que darle tiempo a Nano, hay que tarde, hay que darle tiempo a Abraham. Yo confío en Jaume Costa, tampoco. Como Abraham. ¿Te ha visto? No, Jaume Costa lo tiene muy difícil. Ya, sí, complicado. Está Raúl López en el banquillo, ya me dirá. Sí. Bueno, y está Cifuentes. Vamos a la revista de prensa. A ver qué han dicho los rotativos, porque aquí nos liamos y nos pueden dar las tantas. Diario de Cádiz, sigue la pena máxima. Ese es el titular del diario de Cádiz, del decano de la prensa gaditana. Uf, la cara de... Le sacaron con una cara, Enrique. Por un penalti descendimos. Sí, con información Cádiz, falta pegada. Un poco en la línea de lo que venimos comentando a lo largo del programa. Y en La Voz, el Cádiz encaja una derrota merecida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que fue merecida. Ahora, el Hércules para mí no hizo mérito para ganar el partido. ¿Fuentes, visteis a un Hércules superior o que os merecierais ese resultado? Hombre, en algunos momentos de juego sí, pero tan superior como se ha podido leer ahí, yo creo que no. Pues vamos a ver también, ya no lo que opina la prensa, sí, en números, los resultados de la jornada, la número 4 de la Liga Segunda División. Ahí la tienen ustedes: Albacete 1, Betis 3, Cartagena 2, Castellón 1, Córdoba 1, Celta 0, Huesca 0, Nastic 1, Hércules 1, Cádiz 0, Levante 2, Elche 1, Numancia 1, Murcia 1, Real Sociedad 2, Girona 2, Rayo Vallecano 2, Real Unión 0, Recreativo 2, Villarreal B 1, Salamanca 0, Las Palmas 1. Vamos ahora con clasificación. Sigue líder el Cartagena con 10 puntos, le sigue con 9 el Betis y el Recreativo con 8 Las Palmas, Numancia con 7 y también con los mismos puntos Rayo Vallecano, Hércules, Nastic y Córdoba. El Levante tiene 6 puntos, los mismos que la Real Sociedad. En la siguiente pantalla ven ustedes con 6 puntos también al Albacete, con 5 Huesca y Salamanca, con 4 Villarreal B, con 3 Girona y Murcia, con 2 Celta y Cádiz, con 1 Real Unión, Castellón y Elche. El Cádiz en esa zona roja,
pero lo vamos a arreglar en la próxima jornada en la que nos enfrentamos. Ahora lo vemos antes: Betis-Cartagena, Castellón-Rayo Vallecano, Celta-Hércules, y ahí está el Cádiz contra el Recreativo, Elche-Córdoba, Girona-Real Unión, Las Palmas-Levante, Murcia-Salamanca, Nastic-Numancia, Real Sociedad-Huesca y Villarreal B-Albacete. ¿Quieren saber ustedes qué opina de todo esto el míster Javi Gracia? Este es el análisis que hacía en rueda de prensa. Partido que sabíamos que iba a ser difícil, que nos enfrentamos a un gran equipo y que nos iba a exigir mucho trabajo defensivo y luego, pues lógicamente, estar rápido en nuestras transiciones, tratar de sorprender en alguna contra, porque la iniciativa del juego posiblemente la llevará durante muchos minutos el rival. Creo que defensivamente, salvo esos primeros 15 minutos, que el equipo es cuando le ha costado bastante entrar en el partido, posteriormente tampoco hemos sufrido muchas ocasiones de gol por parte del rival, pero tampoco en nuestras salidas hemos hecho daño. Seguimos adoleciendo de pegadas, seguimos adoleciendo de terminar bien jugadas y así pues lógicamente es difícil ya no solo ganar sino puntuar. Yo creo que nadie renuncia a jugar bien de antemano. Lo que pasa es que luego en el juego pues te lleva a enfrentarte a un rival que también me parece que el Hércules tiene muchas virtudes, no solo en cuanto a calidad de sus jugadores, sino a funcionamiento colectivo. Creo que tiene muchos recursos en ataque combinativo, por dentro, cambian de orientación, alternan bien el juego corto o largo, tienen presencia arriba. Yo creo que en definitiva es un buen equipo y que lógicamente, pues, si íbamos a la presión muy arriba, posiblemente nos íbamos a ver desbordados y íbamos a hacer trabajar muchos metros inútilmente, sobre todo a nuestros hombres de arriba. Hemos cedido un poco más de terreno con la intención de que el trabajo fuera unos metros más atrás más efectivo y que en nuestras salidas pues tratar de buscar lo que hemos tenido en algunos momentos, alguna salida, alguna aproximación al área, pero, como digo, con poca malicia. Pues no lo sé, la competición lo dirá. Yo creo que es un buen equipo, una buena plantilla, bien dirigida, y que si demuestra su nivel a lo largo de la temporada, pues lógicamente está entre los favoritos. Vamos a ver, yo creo que es una categoría muy igualada y vemos cómo el Hércules viene de perder ante un filial como es el Villarreal B. Hoy ha ganado 1-0, bueno, son partidos ajustados y que puede darse cualquier resultado. Pero bueno, reconozco que es un gran equipo y una gran plantilla, como he dicho, bien dirigida. Sobre todo en ataque, yo creo que muchas veces se asocia el término de agresividad a entradas o a patadas y yo creo que esa asociación es errónea. Yo creo que el equipo está mejorando en contundencia defensiva, en esa agresividad defensiva, en los duelos, en disputas está mejorando, pero nos está faltando terminar un trabajo ofensivo que en ciertos momentos, no muchos minutos hoy, pero en otros partidos hemos llevado mucha iniciativa, en el caso de hoy menos, pero con alguna salida rápida, con ocasión de pisar área, y ahí es donde a día de hoy pues tenemos mucha mucha falta de pegada. Pues ojalá, a ver si entre todos, ya no sé si entre Barto, Mariano, Joseba, Diego, todos los puntas y todos los jugadores de atrás que se incorporen, pues cuando tengan ocasión de terminar una jugada, que se termine con conciencia de que hay que terminar mejor y que tenemos que poner ahora el empeño por ahí. Yo creo que en otras facetas del juego igual estamos mejorando. Bueno, el tarde o pronto relativo. Para ti puede ser muy tarde y para mí puede ser muy pronto. Yo no lo veo tarde. A la valoración del míster sumamos ahora la de los jugadores, que tienen la mirada ya puesta también en el próximo partido. El portero va por el balón y el delantero va por las manos del portero. O sea que esas son muy fáciles de pitar y casi todas las pitan, aunque sea o no sea. Hombre, está claro que hemos hecho muy buen trabajo defensivo y arriba pues hemos luchado muy bien, Mariano ha luchado muy bien, ha intentado hacerlo todo lo posible y yo creo que era un partido eso de defender y alguna que tiramos con meterla, ¿no? Y no ha podido ser así, pero bueno, por el trabajo yo creo que nos vamos contentos. Hombre, Hércules, yo creo que él ha querido meter el ritmo, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que toca muy bien la pelota y bueno, ellos yo creo que en ese aspecto pues querían llevar más el ritmo del partido que no nosotros, ¿no? Pues sabía que si lo llevábamos nosotros a lo mejor lo pasaban mal.
empezaron ellos fuerte los 10-15 primeros minutos. Luego parece que controlamos un poquito y hicimos un par de contras y sin finalizar bien. Y bueno, yo creo que la segunda parte han apretado ellos, también cortado. Cada vez que intentamos salir a contra lo han cortado y bueno, al final pues esa jugada en el penalti y bueno, ya sufrí. Sí, lo que he dicho, llevaron una apretada fuerte los primeros 15 minutos y luego más se igualó un poquito más. Incluso nosotros tuvimos oportunidad de hacer gol, pero bueno, a raíz ya del penalti yo creo que ellos ya se quitaron un peso de encima y tuvieron ahí un par de ocasiones más jugando a la contra. No, quizá a lo mejor, no sé, yo jugando en banda quizá un poquito, veíamos un poquito lejos la portería de ellos y sobre todo, como he dicho antes, en los primeros 15 minutos. Pero luego, bueno, lo único que nos hace falta es segunda, cada vez que lleguemos pues intentar hacer gol, que es lo que le hace daño arriba. El partido parecía que más o menos lo teníamos controlado, que en alguna jugada, en algún despiste o de nosotros, de ellos, podía llegar el gol y bueno, y así ha sido, ¿no? Yo creo que no sé si ha sido penalti o no, para mí ha sido un poco dudoso, porque he hablado con Kiko y dice que él toca también balón, entonces, no sé, bueno. Lo importante es que el equipo ha podido puntuar, que los partidos que llevamos en todos ha estado ahí metido y ya no queda otra que ganar en casa, ¿no? Ya no vale jugar bien, jugar mal, ya toca ganar. Sí, la verdad que era eso, que parecía que lo teníamos controlado y bueno, atrás estábamos bastante bien, no nos creaban ocasiones claras y bueno, mira, el gol ha llegado, un penalti y ya está. Bien, en la primera parte bien. Y bueno, la segunda, a raíz de golpe, me encontré un poco más fastidiado por el pisotón en el tobillo y tal, pero bueno, las ganas hacen que intente evitar el dolor, aunque que bueno, me hubiera gustado ayudar más al equipo y que hubiéramos tenido un mejor resultado, pero bueno, ya vuelve a ser lo mismo de estas jornadas atrás y ya pienso yo que hay que ponerse más serio ya porque esto ya hay que tomar cartas en el asunto y hay que poner lo mejor de cada uno y empezar a hacer grupo porque este equipo es un equipo ganador, pero son muchas jornadas ya las que estamos sin la victoria y eso, creerse o no, merma el equipo y bueno, pues ahora tenemos que estar lo más unidos posible y trabajar al máximo cada uno para intentar arreglar esto. Yo creo que ya hemos conocido, ya somos conocedores de la categoría todos y ya sabemos que hay que dar más de cada uno y que el Cádiz tiene que empezar a ganar ya porque van pasando las jornadas y luego es muy difícil puntuar en cualquier campo, aunque se ve que a los rivales también les gusta mucho ganar, pero bueno, yo creo que tenemos equipo para hacer las cosas mejor y tenemos que empezar a espabilar ya. Bueno, yo creo que para ganar los partidos hay que chutar más a puerta, ¿no? No podemos estar siempre ahí haciendo paredes, haciendo eso, lo hemos estado hablando, lo sabíamos, que bueno, que aunque estemos un poco lejos hay que chutar a puerta y eso es lo importante, ¿no? Que si no, no vamos a hacer gol y nos va a costar mucho más. Sí, muchas veces queremos entrar más profundo, pero bueno, los delanteros también lo he dicho muchas veces, no lo hacen ahí por fallar, ¿no? Sino a lo mejor no lo vemos claro, pero bueno, hay que concienciarse que bueno, que contra más veces chutamos a puerta hay más posibilidades de marcar un gol. Sí, y hemos jugado con gente que está arriba, supuestamente que son para subir. Y como bien dice, ¿no? Y el míster nos ha dicho que de los equipos que nos hemos enfrentado ninguno son superiores a nosotros y eso, bueno, nos da un poco de tranquilidad porque, bueno, nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, no sé por qué ahora no nos entra la pelota y a ver contra el sábado, contra el Recre, seguro que vamos a conseguir los tres puntos. Sí, porque si no se va a hacer la cuesta arriba más dura, ¿no? O sea, hay que ganar contra antes ya y, bueno, ahora el sábado ya estamos deseando, ¿no? Ya esto ya ha pasado. Hay que mirar para el frente y bueno, el sábado son tres puntos, que hay que ganarlo como sea, estamos en casa y para dar una alegría a afición y a nosotros mismos. Bueno, un partido bueno, el primer tiempo nos metieron bastante presión y bueno, creo que en el segundo tiempo fuimos mejores, incluso llegamos más que ellos. Fue una pena porque de lo que me acuerdo llegaron una vez y fue penalti, no sé si se lo tocó el portero o no, pero la verdad es que fue una pena. Por supuesto que sí, que puedo aportar mucho al equipo. Y bueno, llevo pocos días con el equipo y estoy conociendo muy bien a mis compañeros a medida que pasan los días. Yo creo que si seguimos así, yo voy a aportar mucho y creo que ganaremos muchos partidos. ¿Estás contento en el Cádiz? Muy contento, muy contento. Mucha suerte. Gracias. Y dejamos al Cádiz para ir ahora a alguien del equipo rival que militó durante mucho tiempo en el Cádiz. Nos referimos a Abraham Paz, que tenía también la habilidad de atendernos. Estas son las sensaciones que tenía después de ganarle al equipo cadista.
Bueno, ha sido un partido muy, muy disputado. Ha habido dominio, yo creo que de nosotros los primeros 20-25 minutos, donde hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras de gol. A partir de ahí el Cádiz ha jugado bastante bien, se ha hecho con el dominio del balón y bueno, sin crear a lo mejor muchas ocasiones de gol, pero sí dominando el partido, ¿no? Creo que es un equipo trabajado, competido y que bueno, que lo va a tener complicado para ganarle cualquier equipo, ¿no? Y hemos visto que tenéis una plantilla diseñada en principio para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria y para pelear ese ascenso. Sí, la plantilla, ahora mismo somos 24 profesionales, cualquiera puede jugar y yo creo que bueno, la aspiración que hay en la ciudad y en el equipo es subir a primera división. El año pasado nos quedamos a dos puntos nada más y este año ojalá la suerte nos acompañe, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido cuando te has enfrentado al Cádiz? Extraño, ¿no? Extraño al ver las camisetas amarillas enfrente, ¿no? Muy extraño, es la primera vez, ¿no? Tengo que decir que me he llevado allí toda la vida, el Cádiz me lo ha dado todo en el fútbol y bueno, ahora mismo me llevo al Hércules, he defendido al Hércules a muerte, pero bueno, le deseo al Cádiz lo mejor a partir de ahora mismo y que gane todos los partidos si puedes, ¿no? Muchas gracias, mi palabra. Venga, muchas gracias, ¿eh? Y terminando ya la ronda de valoraciones, el consejero que realizaba la expedición con el Cádiz Club de Fútbol, el vicepresidente del Cádiz, Francisco Puy. Bueno, yo he visto un partido que en el Cádiz ha estado bien situado defensivamente, pero volvemos siempre a lo mismo. La esencia del fútbol es el gol, que nos está faltando, y habrá que dar una gran pensada en este aspecto, porque llevamos 4 partidos y metí un gol. Así difícilmente podremos sacar esto ni ganar los partidos. Estamos bien, estamos jugando bien, el equipo plantado, pero mucho toque, pero poca profundidad. En el poco tiempo que ha estado, porque tampoco se puede así dar una sensación de jugador, por lo menos rápido. De hecho, y el único que verdaderamente ha tirado una vez. Sí, el único. No ha tirado en una ocasión, pero que yo creo que a ese jugador hay que darle minutos, porque creo que puede ser interesante en cuanto a la falta de gol que tenemos, que ni más remedio que solucionarla, porque si no, así no llegamos a ningún lado. Ahí quedan las declaraciones, la última ya de la ronda, solo nos queda tiempo para despedir a nuestro invitado, sobre todo porque con los demás hay confianza, Cifuentes, que cambie el rumbo y que volvamos a hablar de goles, como en la temporada pasada, y de victorias una tras otra, ¿no? ¿Hay confianza en la plantilla? Sí, la plantilla está confiada de conseguir una victoria rápido y más que nada para que nos dé ese empujoncito que necesitamos para los siguientes partidos. Pues el Recreativo de Huelva va a ser ese punto de inflexión para el Cádiz Club de Fútbol. Se nos quedan en el tintero valoraciones que nos llegan a través del correo electrónico también. Mañana es nuestra noche de tertulia con la prensa, así que habrá tiempo para la lectura de esos correos electrónicos. Muy buenas noches y les esperamos a partir de las 10 mañana martes. Y es hasta entonces.